Buenas tardes, amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor. Canal 347. Buenas tardes a los amigos y amigas del mundo de Nueva York que nos están escuchando por De Frente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, como siempre, mucho tema. Tenemos el compendio noticioso con esa gran profesional, Araceli Carvajal. Tenemos nuestro invitado, tenemos un invitado especial hoy, uno de los, dice, uno de los mejores asambleístas que tuvo o que ha tenido el condado del Bronx, estará con nosotros como invitado especial en nuestra entrevista. Y también tenemos la interacción con cada uno de ustedes con un tema muy importante acerca de el conflicto interno dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer le dije que se destapó una carta del ex presidente Leonel Fernández, en la cual decía de manera responsable lo que él entendía que qué significa o qué violación tienen las primarias abiertas dentro de los partidos políticos. Vamos a analizar política de altura, vamos a ver también si traemos un pequeño recuento sobre el tema de lo que está sucediendo a nivel geopolítico con Honduras. Vamos a hablar también de las próximas elecciones del hermano país, también de Chile. La situación se está tornando bien difícil, o sea que tenemos plato fuerte esta tarde en La Verdad Hablada. Vamos también a ver si ya los muchachos están listos con el departamento de prensa, con esa gran periodista de la República Dominicana para Nueva York y La Verdad Hablada, Araceli Carvajal. Si es que adelante, estudios, con la noticia para ponernos al día de lo que está sucediendo en Nueva York, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo y, ¿por qué no?, de la República Dominicana. Adelante, Araceli. Un avance de noticias les tenemos a continuación en Canal América. Cada día más trabajadoras hispanas abusadas se suman al movimiento MeToo con el objetivo de crear conciencia acerca del acoso sexual en lugares de trabajo. Guadalupe Aguirre, de 25 años, oriunda de México, quiso mostrar su rostro y sin miedo denunciar acoso sexual y como ella logró vencer el terror para encarar a su empleador. Dijo que quiere servir como ejemplo para llamar la atención a todas esas mujeres que sufren acoso sexual en el anonimato por temor a perder el trabajo. Diversas organizaciones coinciden en que el acoso sexual es más frecuente en trabajos de restaurantes y de construcción. Mantenga su sintonía en Informativo Canal América, que tenemos más informaciones más tarde. Bueno, gracias a la serie con ese informativo, como siempre, con las noticias importantes.
Nosotros se ha hablado ya bastante sobre el acoso sexual en los trabajos, en los centros, dice que principalmente en los restaurantes y también en la construcción. Bueno, son dos sitios bastante llamados, bastante peligrosos. En los restaurantes, porque a veces ahí está la bebida alcohólica, ahí está la confianza y las cosas, y eso es normal. Así yo hay que tener mucho cuidado con esto del acoso sexual de la mujer. También tenemos que hablar, estamos tratando de contactar una gran socióloga, amiga nuestra, para hablar acerca del feminicidio en la República Dominicana. Algo que está acabando. Dicen que van más de 100 mujeres que han sido asesinadas por su pareja y ese tipo de cosas. Vamos a tratar de cómo podemos poner nuestro granito de arena para ir deteniendo y de que eso se frene en la República Dominicana. Es un problema de conducta, un problema en la cual el machismo que ha imperado en los países nuestros, también no podemos ocultar esa mal llamada liberación femenina, en la cual la mujer quiere coger cierto grado de independencia, y eso lo que origina es mucho conflicto entre las parejas. Yo creo que la parte educativa desempeña un rol importantísimo para poder detener esto que está afectando tanto en la República Dominicana. Y no tiene edad, y no tiene ninguna diferencia de sociedad, tanto los ricos, los pobres, los profesionales, los estudiantes, los no profesionales, los obreros. Eso está tocando todas las puertas de la familia de la República Dominicana. Entendemos que puede ser un problema social, un problema de la sociedad, en la cual tenemos que trabajarlo. Desde las escuelas, desde los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación desempeñamos un rol muy importante. Si nosotros, en vez de estar dando esos programas que llaman a la violencia, esos programas en la cual se llama a la corrupción, se llama al alcohol, podemos ayudar a hacer muchas cosas para nosotros detener este avance tan galopante que lleva en la República Dominicana, esa violencia en contra de la mujer, que debemos de valorizarla, porque todos nosotros nacemos de una mujer. La mujer es algo totalmente importante. Ya se han perdido las tradiciones, los hombres ya no le regalan flores, y a veces, señores, no es que uno no quiera regalar las flores, a veces uno lo hace. Y hay mujeres que le dicen a uno en República Dominicana, simple y llanamente, no, a mí no me regales flores, dámelo en efectivo, dame dinero. O sea que ya son cosas que no se deben de perder. Un buen ramillete de flores, unos claveles rojos, eso indica amor. Y la mujer debe de, por lo menos, el hombre debe seguir con esa tradición. A veces le llaman a uno pariguayo, cuando uno hace eso, uno da una serenata y uno lleva las flores. Y dicen, ah, mira este pariguayo. Entonces, esos valores tenemos que rescatarlos, tenemos que traerlo para atrás de nuevo, ese amor que le demostraba el hombre como la mujer. Nosotros tenemos aproximadamente 35 años de casado y no hay un San Valentín, no hay un día. Siempre tenemos la costumbre de regalarle flores a nuestra compañera. Así yo creo que y mis hijos han copiado ya lo que se han casado, ellos han cogido ese ejemplo de parte nuestra de brindarle siempre un clavel de flores, un chocolate, porque eso es muy bonito para la pareja. Yo creo que nosotros podemos desarrollar un papel muy, muy importante. Antes de arrancar ya con este tren, para no detenernos más, vamos a una pequeña pausa comercial y en breve volvemos.
La Navidad es tradición, una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta, para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. Señores, ahora nos están llamando el watermercado de la política a nivel de Latinoamérica, la República Dominicana y el mundo. Le dijimos a ustedes que la situación cada día se iba a poner mucho más difícil con el pueblo de Honduras, que no era fácil lo que se le quería imponer lo que se le impuso a ese país con respecto a modificar la constitución para el presidente reelegirse y no hacerlo de una manera constitucional, sino de una manera impuesta. Luego, después de las elecciones, a 10 días de pasar las elecciones, entonces arranca con más de 100.000 votos el candidato de la oposición y luego, como arte de magia, tipo en los años 70 en la República Dominicana, en mi país, aparece ahora y en el día de ayer, como lo dijimos nosotros, fue declarado ganador el presidente reeleccionista en el hermano país de Honduras. Y la situación cada día se está tornando mucho más difícil. El candidato de la oposición, Nazaraya, está visitando, tocando las puertas a los organismos internacionales, como a la OEA, y se dice que los norteamericanos prefieren al candidato reeleccionista y no darle paso a la oposición en Honduras. Y el pueblo en diferentes lados, en diferentes sitios, el pueblo se ha lanzado a la calle, está el sabotaje, se ha puesto un toque de queda. Y también se dice que en algunas provincias la policía no quiere acatar las órdenes del gobierno. Vamos a ver cómo termina esto con respecto a Honduras. Nosotros le hemos dicho y le pedimos al pueblo de Honduras que traten de buscar una solución. Y una solución sería una nueva elección. Nosotros sugerimos que se debe de hacer una nueva elección en el hermano país de Honduras, porque en verdad el fraude está ahí, el candidato tiene las pruebas suficientes de todas las cosas que se han hecho, pero lamentablemente hemos dicho en múltiples ocasiones que no es bueno que el gobierno tenga esa incidencia política con todos los estamentos de poder, la Junta Central Electoral, el Congreso, la Cámara de Cuentas, porque ahí es que paran los gobiernos a hacer lo que sucedió en Honduras. Y si esas cosas se permiten, ustedes saben que esto es como un virus que se va yendo a las otras naciones. Entonces puede darse el caso de que eso se extrapole. Recuerden ustedes cuando en los años 60, 50 empezaron, tenemos llamada, buena.
Buenas tardes. Buenas, Pedro Joaquín, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí hablando sobre esta problemática del pueblo de Honduras, señores, que ahí se impuso un candidato ahí a la cañona, a rajatabla, se lo impusieron al gobierno. Dígame. Yo lo felicito a usted, lo estoy felicitando por su programa, que es el número uno, el toque de queda de aquí, de América. No, gracias, gracias, gracias. Y también le voy a hacer un comentario también a usted, un comentario de Danilo Medina, oiga. Dígame. Yo lo que le digo a Hipólito Mejía, a esa gente, yo soy de Hipólito Mejía, Danilo Medina, vea, dijo una que él no se reelegía, que el país no estaba preparado. Entonces, un hombre charlatán y hablador, porque hay que ser hablador. Hay que tener la cara dura para usted pararse y decir que usted no quiere reelegirse y después volver ahora con la cara dura de que la primaria abierta, ¿qué es lo que es? ¿Eso es una trampa? Claro que sí. Que se den cuenta. Que se den cuenta de Danilo Medina, que es una trampa. No. Que es en el poder porque dijo que no se iba a reelegir más. Claro, y el miedo que yo tengo. Yo amo a Hipólito Mejía porque fue un buen presidente, que abre los ojos, porque Danilo Medina lo que quiere es quedarse ahí en el poder. Eso es bueno. Y nosotros, vea, está secuestrada, tiene la justicia. Tiene secuestrado la Junta Central Electoral. Entonces, imagínense, el pueblo no va a llegar a parte así, se van a quedar ahí. Bueno. Se van a quedar ahí, eso es lo que quiere, quedarse ahí. Un hombre tan hablador que dijo que no quería reelegirse. Que abre Hipólito Mejía los ojos, que Danilo Medina es un ser hablador. Y muchas gracias por su programa, que yo ese toque de queda suyo. Gracias. Señores, esto es una realidad. Esto no es porque usted lo está diciendo. Hemos estado haciendo un recorrido por los diferentes sitios, en New Jersey, en el Bronx, y todo el mundo quiere y nos habla de este programa y de este canal. Tenemos llamada. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas tardes, hermano Aguiar, ¿cómo está usted? Estamos bien, aquí preocupados con lo que está sucediendo, en Honduras, que esto se puede extrapolar hacia la República Dominicana y entonces también hacer el mismo fraude que se cometió en Honduras. Y el pueblo está lanzado en los diferentes lados. Dígame tu opinión a ese respecto, porque la verdad que es preocupante. Recuerda que esto es un virus. Si ahora se deja pasar esto en Honduras, cuando viene a ver en la República Dominicana, nos imponen un candidato, se reelige, y ya tú sabes cómo son las cosas. Dime tu comentario. Sí, no, recuérdese bien de aquellos famosos años del doctor Balaguer, donde el sistema, él estaba perdiendo y cuando el sistema se caía, que la luz se iba, entonces después... Aparecía Balaguer arriba. Sí, ya se verá. En Honduras sucedió algo así. Es muy lamentable que en estos tiempos, en el siglo XXI, todavía estén sucediendo cosas así. Muy lamentable. Y tengo que decirle, me gusta mucho su programa. Yo soy el 90 de la Mega. Y también quiero saber, si es posible, su número de teléfono, porque me gustaría tratar algo con usted. No, pues no hay problema. Ahí coja papel y lápiz. Yo soy un hombre público. 646-841-7091. 646-841-7091. Así que llámeme, no hay problema. Gracias por su llamada. Señores, tenemos llamada. Buena. Bueno, empezó encendido este programa. Este programa es en vivo. Buena. Escúcheme por el teléfono. Buena. Hello. Sí, adelante. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos hablan? Buenas. Sí, adelante. Sí. A ver, sí, le escucho. Aquí el Powell de Nueva York, el Bronx, New York. Oh, qué placer. Aquí estamos hablando sobre la problemática de Honduras, de ese problema, de esta imposición de un gobierno a que no lo quiere el pueblo hondureño, que no votó por ese candidato, el reeleccionista, y se lo han impuesto. Y hay un levantamiento social por todos lados. Y estamos mortificados porque eso se puede extrapolar a otros países de Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi opinión es que ya los dominicanos hemos experimentado ese tipo de situación. Ya para nosotros los dominicanos no es algo raro, para nosotros es normal, porque han habido varias elecciones totalmente amañadas. Eso es correcto. Y nosotros los dominicanos ya sabemos manejar esa situación. Lo que yo hago es un llamado a las autoridades latinas, al pueblo dominicano, que no se deje amañar como hicieron en Honduras, que eso fue un fraude, que lo sabe el mundo entero, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos sabe lo que pasó ahí. Eso fue un fraude extraordinario. Claro. Nosotros no debemos de estudiar, debemos de cada vez que vamos a dar nuestro voto, no demos nuestros votos en balde, porque lamentablemente está pasando una situación en América Latina que los gobiernos se quieren quedar. Eso es verdad. Y no se acostumbran con 4 años. Sí. Ellos quieren quedarse, y la única forma que pueden quedarse es amañando las elecciones y comprando el sistema. Tremenda exposición, eso es verdad. Pero te voy a decir una cosa, se quieren quedar lo de izquierda, pero también se quieren quedar lo de derecha. Oye, qué lío. O sea, son todos. Si tú coges lo de izquierda, tú coges lo llamado de izquierda que hay ahora, tú coges un tal Maduro, tú coges a un Evo Morales, tú coges a un Correa. Esos se quieren quedar también y cambiar la constitución e imponerse. Pero también los de derecha se quieren quedar. ¿Qué problema? ¿Qué es lo que tendrá esa silla? Que la gente no quiere que el desarrollo y el juego a la democracia se está perdiendo. Ahora, es lo que usted está diciendo. Yo entiendo que cuando un pueblo dice, basta ya, basta ya. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Ok, gracias. Gracias por tu llamada. Pues bien, señores, la verdad que tenemos que buscar la manera de ver cómo se detiene este tipo de cosas en los países de nosotros. Tenemos llamada. Buena. Sí, buena. Buena. Sí, adelante con su comentario. Dígame, ¿qué vamos a hacer con esta gente que cuando se sientan en esa silla no se quieren ir de ahí y quieren quedarse a la mala, como el presidente reeleccionista de Honduras, Hernández? Adelante con su comentario. Bueno, esa gente... Sí, le escucho. Adelante. Escúcheme por el teléfono, por favor. Sí, escúcheme por el teléfono. No me escuche por el televisor. Adelante. No, lo estoy escuchando por el teléfono, Ok, ¿cuál es su opinión sobre esto? Sobre esto de atropello a la democracia que se le está dando en todos los países latinoamericanos, incluyendo que tengan gobierno de izquierda o de derecha. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es la siguiente. Lo que está sucediendo en nuestros países es que los gobiernos que nos están gobernando se han querido quedar la mala, todos. No era un solo, no todo, porque eso hay que hacer un recuento de todos los que no han gobernado, desde Trujillo. Por poner un ejemplo, en mi país se han quedado todos. Claro. Trujillo no gobernó muchísimos años, ahora Danilo llega, Lionel, el mismo Hipólito. Miren cómo está la cosa ahí en Honduras, miren cómo está la cosa. No es para juego lo que está sucediendo ahí, es una situación bien difícil. Mire cómo está el pueblo. Eso mismo puede pasar en otro país. Mire cómo está el pueblo. Mire cómo está el pueblo de Honduras. Mire cómo ve el pueblo de Honduras. Mire cómo está la situación. Mire qué difícil está la situación allí en Honduras. Mire cómo está la gente. La gente dice que no quiere ese atropello a la democracia. La gente, mire cómo está el pueblo tirado a la calle en Honduras. Y dije aquí en este programa en vivo que esto podía provocar un levantamiento social. Y ahí está el levantamiento social. Ayudar al pueblo que no lo está reprimiendo en nuestro país. No, en nuestro país lo que hace es que la misma policía nos maltrata. Eso es correcto. Bueno, vamos a esperar. Así que, señores, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos ya con nuestro invitado que tenemos para hoy. Así es que no se muevan de ahí, que la cosa se pone buena. No hay un programa que tenga más llamada que este programa, La Verdad Hablada. La gente, desde que nos sentamos, que comenzamos, eso es llamada de New Jersey, de Brooklyn, de Staten Island, de todos lados. Gracias a mi pueblo y gracias a mi Dios por seguirnos. Adelante, estudio, con los comerciales.
¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue en la escuela? Momo. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Seguimos con este programazo. Gracias a la gente de New Jersey, de Brooklyn, de Queens, de Staten Island, de todos lados que nos llamaron con el tema de Honduras. Pero llegó la hora de nuestro invitado especial. Para nosotros, un gran líder comunal, siempre lo hemos dicho, un dominicano que dignamente nos ha representado desde el punto de vista político aquí en los Estados Unidos. Nos sentimos orgullosos, y lo digo, y lo seguiré diciendo, para mí, ha sido el mejor asambleísta que ha tenido el Distrito 86, un gran trabajador, he salido con él, he estado en reunión, y dicen que por su fruto lo conoceréis. Todo el mundo, afroamericano, puertorriqueño, dominicano, donde quiera que va, ese gran amigo mío, invitado especial, Nelson Castro, lo saludan, lo abrazan y lo quieren. Qué placer, hermano, aquí en La Verdad Hablada. Hey, el placer es mío. Mire, felicidades, felicidades a Georgie por su canal y a usted por ese programa. Excelente. No he oído nada malo todavía. O sea, no hay desperdicio en este programa. No, no, no. El placer es primeramente la gloria de Dios. Amén, que amén. Es el que nos ha dado la fortaleza, la fuerza para llegar a este proyecto adelante. Tú sabes que no es fácil un programa diario de televisión, en de lunes a viernes, en vivo. Hay que tener, pero con esta asesoría, con ese maestro de maestro, Georgie Rodríguez, estamos haciendo historia en Nueva York. Y este es el único programa que se transmite al mismo tiempo por radio y televisión. No, o sea, no. Que ningún programa aquí en los Estados Unidos se transmite radio y televisión al mismo tiempo, solamente La Verdad Hablada. Nelson, vamos a entrar en materia. Entremos. ¿Cómo se inicia, cómo comienza Nelson Castro en la política aquí en los Estados Unidos? ¿Y cómo comenzaste? Porque todos los comienzos son un poquito fuertes. Yo quiero que me hable un poco de esto. Bueno, déjame decirte que yo soy producto de mi involucramiento en el Alto Manhattan, en la política del Alto Manhattan. Tú sabes que dice un dicho que todo el dominicano tiene un familiar en Manhattan. Yo llegué a Manhattan después de haber estudiado en la universidad en Michigan y me empecé a involucrar en el club demócrata local del Alto Manhattan. Excelente. Y estuvimos trabajando allí con Adriano Espaillá, Miguel Martínez y un sinnúmero de otros líderes que han crecido de esa iniciativa. Después me encuentro con un amigo y me dice, oye, ¿qué tú haces buscando en Manhattan si en Manhattan no hay espacio? Vámonos para el Bronx, que en el Bronx podemos hacer algo. Ese amigo Steve Santana, entonces... De ahí. Gran amigo nuestro, Steve Santana. Sí, sí. Un saludo a Steve Santana. Comenzamos. Otro líder comunal. Ese hombre, hemos trabajado muchísimos proyectos juntos. Y lo más importante, que lo tengo que decir aquí, todos los proyectos que me he lanzado con Steve Santana, hemos ganado. No, no, definitivamente. No hemos perdido una. Estamos invictos. No. Estamos invictos. Y ahorita vamos a hablar de eso, tú y yo, sobre lo duro que es ti. Si metiste ti contigo, seguro ganador. Ganamos. Adelante. Pero mire, entonces llegamos al Bronx. La cosa fue difícil. Teníamos un sitio que no tenía ni calefacción. Oye, el mismo Tí Santana compró una calefacción, o compramos una calefacción en Hondí, porque no íbamos a jugar todito. Ay, Dios mío. Oh, pero el monóxido de carbono ahí a dos manos. Oh, esos son de unos yungos que uno sí, lo prende. Oye, una turbina. Yo tenía una bodega una vez, tenía uno de esos, sí, ahí. Son ilegales. Ahí, tú no puedes tener eso dentro de un sitio. Bueno, la cuestión es que nos reunimos, hicimos un grupo para apoyar la candidatura de Hillary Clinton para el Senado. Entonces... Y decíamos, para la presidencia, Bronx Dominicans United for Hillary. Okay. Dominicanos del Bronx unidos por Hillary. Suena bien. Y hicimos, mandamos un letrero, un banner, o sea que era más espuma y poco chocolate. La cuestión es que en la política se dice que 90% del pleito es lo que
y en realidad el 10%, perdón, no, un 10% es lo que es y un 90% es lo que la gente percibe. Eso es correcto. Eso ¿sabes? Nosotros fuimos con esos banners, fuimos, nos tiramos para pa diferentes estados. Cuando quiera que iba Hillary, íbamos con Bronx Dominican United for Hillary. Y de ahí nos empezó a reconocer el Partido Demócrata, que quien era líder José Rivera en ese tiempo. Oh, José Rivera, sí. Óyeme, sí. Y nos vio y dice, acá yo vi un muchacho. Puertorriqueño, ¿verdad? Puertorriqueño, sí. Puertorriqueño, bueno, puertorriqueño. Pionero de los taxistas, le ayudó a los taxistas dominicanos. Hombre cuando, fuerte. Sí, sí. Y cuando aquí... Cuando le llamaban gitano. Cuando le daban pela a los taxistas. Ya lo sabe, ya lo sabe. Muchos muertos. Ya lo sabe. No, no, definitivamente, definitivamente. Diciendo, sí, Rivera. De ahí nos reconoció José Rivera y nos dice, oye, me hay una oportunidad porque se retira Luis Díaz, de que era asambleísta en el 86. El 86 tenía solamente un periodo de haber sido creado, porque después de eso fue, se creó en el 2000, y entonces todo ese tiempo, cada 10 años se rediseñan las líneas, y se creó el Distrito 86, y Luis Díaz había sido el asambleísta en ese tiempo. Entonces nos quedaba a nosotros la tarea de conquistar el voto dominicano, porque había una concentración grande en ese distrito. Y nosotros comenzamos a trabajar. José Rivera nos dio la oportunidad de que, bueno, Luis Díaz se va, vengan, ustedes, entre tú, Nelson Castro, porque tú vas a ser candidato. Empezamos a correr y definitivamente el partido nos seleccionó como el candidato y ganamos las elecciones. Excelente. Y ahí llegamos a ser asambleísta. Correcto. Entonces, trabajando por una comunidad, porque a mí me llegaban casos hasta de Rhode Island, de Washington D.C. No todo el mundo lo decía. No, porque no era asambleísta del 186, sino era de todo el Bronx y de todo Estados Unidos. No, porque bueno, todo el mundo, ya hablen con Nelson. Fue un privilegio, el primer asambleísta, el primer oficial electo dominicano del Bronx. Oh, sí. El condado donde más dominicano vive. Atención Nueva York, atención mundo. Sí, sí. Es bueno que esto se diga. Sí, el sí, primer sí. Asambleísta dominicano del Bronx. Condado del Bronx. Aquí lo tenemos, sí, Nelson sí, sí. Castro. Por la gracia de Dios. Entonces, empezamos a trabajar. Nosotros empezamos un programa muy popular, que era el programa de ciudadanía. Okay. Nosotros todos los lunes mi oficina estaba dedicada, a pesar de que no teníamos jurisdicción en los casos de inmigración, nuestra oficina trabajaba todos los lunes con solamente hacer eso, hacer aplicaciones de ciudadanía. Nosotros llegamos a hacer aproximadamente 2.300 aplicaciones. De esa, wow. Cuando nosotros salimos del gobierno, 1.800 personas se habían convertido en ciudadanos con esa iniciativa. Yo me encuentro todavía gente en la calle que me abrazan y me besan y me dicen, oye, gracias a ti yo soy ciudadano hoy. Excelente. ¿Me entiendes? Entonces se hizo una labor tremenda reconociendo la necesidad de nuestra comunidad. Tú me hacías una pregunta anteriormente sobre por qué el voto no había trascendido tanto. De eso yo quiero, antes de llegar ahí, que quiero hablarte un poquito sobre el trabajo de la participación de los dominicanos en el Bronx. Quiero también de que hablemos un poco de cómo tú te sientes actualmente con ser el primer dominicano electo asambleísta en el Bronx, que en aquellos tiempos toda la comunidad dominicana principalmente estaba en el Alto Manhattan, pero en base a que los apartamentos, la renta ha subido bastante, sí. Todo el mundo se fue mudando en el Bronx. Yo te voy a hacer una historia. En el año 1988 yo vivía en la 161 y Astema. Entonces yo me moví... Mi viejo barrio, vivía en la 159. Bueno, yo me moví para el Bronx. Y entonces, cuando yo me mudé al Bronx, la suegra, mi mamá, todo el mundo me dijo, usted me está volviendo loco, en el Bronx que no juegan, que tú te vas a mudar para el Bronx. Y luego cumplió años el hijo mío, Jeffrey, el mayor, y hice una fiesta. Yo siempre vivo en el mismo sitio, vivo en el 502 de Tello. Tengo alrededor casi... Usted vive en el barrio del Reverendo Díaz. Sí, 30 años, vivo en esa área. Sí. Ahí nacieron, ahí criaron mis hijos, y ahí hemos estado toda una vida. Y entonces hago una fiesta y se quedan todos los familiares míos, se quedan allí en la casa, donde yo vivo, una casa privada, y los pajaritos, ahí en el lado de Sambio, ellos lo escuchaban por la mañana. Sí, tengo para decirte que todos mis familiares, de la mujer mía, están ahora aquí. Ahora son vecinos suyos. No, ya vecinos viven en el Bronx. O sea, nosotros fuimos pioneros y creemos en el desarrollo del Bronx, nos sentimos orgullosos del Bronx, ahí nacieron mis hijos. Ahí se criaron, ahí estudiaron en San Remo, en Holy Cross, y me siento muy contento y muy agradecido de mi Bronx. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú pensabas que en ese tiempo, cuando tú tomaste la decisión de lanzarte como asambleísta,
para ahora, para este, ya para el 2017, 2018, iba a haber esa gran cantidad de dominicanos. Sí, sí, definitivamente. Mira, y yo así asumo la responsabilidad de no haber hecho más cuando estaba electo. Pero habían tendencias que quizás había gente que no estaban de acuerdo con mis posiciones. Y por eso se dividía un poco la comunidad. Pero ahora que estoy en un diferente rol, en un rol donde queremos unir a la comunidad dominicana, a pesar de la bandería política que existen, porque eso es una de las divisiones que nosotros tenemos. La política dominicana es contraproducente para la política americana aquí, para el dominicano. Eso es correcto. Entonces, saliéndonos de esos temas, de la política dominicana, queremos unir la comunidad dominicana nuevamente y entonces lanzar candidatos en diferentes áreas. Sí, cuando yo resulté ser electo por primera vez, esa era la idea, de que conmigo dábamos el primer paso y seguíamos entonces creciendo. Tiene que tomar en cuenta que en el Bronx aproximadamente viven 600,000 dominicanos. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, sí, sí. 600,000 dominicanos. Y entonces los dominicanos del Bronx se hacen ciudadanos, ¿entiendes? Porque el Bronx, lamentablemente, y digo lamentablemente porque debería de ser el sitio donde nosotros nos quedáramos a vivir. Pero lamentablemente hay muchos dominicanos que están llegando, saliendo de Manhattan, llegan al Bronx y se van a otros estados. Entonces lo perdemos ya, o sea, lo perdimos como constituyente, lo perdimos como votantes en el estado de Nueva York. Y nosotros estamos haciendo una labor, yo ahora presido Agenda Dominicana. Sí, sí, oh, te estuve viendo, sí, sí. Habla un poquito de Agenda Dominicana. Sí, bueno. Estuve viendo con una de las calles, con la policía que habían matado, había Agenda, sí, que estaba trabajando en eso. Háblame de ese proyecto, que yo lo veo muy importante. Bueno, nosotros, lamentablemente, la gente de policía, familia, fue asesinada dentro del distrito que yo representaba recientemente en los meses de verano. Y nosotros hicimos una iniciativa para nombrar esa calle completa, la 183, que es una calle que se conoce por el crimen que se ha cometido ahí, muchas gangas y ese tipo de cosas, para nombrar esa calle a nombre, valga la redundancia, a nombre de la oficial que fue caída ahí. Y la aceptación de la comunidad fue tremenda. Particularmente la comunidad dominicana, bueno, porque ella era dominicana, pero todos los demás, los africanos, los puertorriqueños, todos firmaron la petición. Nosotros recaudamos aproximadamente 3,000 firmas, cuando solamente se necesitaban 500 firmas. Wow, muchas firmas. Para que se le cambiara el nombre, y se le sometió a la Junta Comunal número 5 y al concejal Fernando Cabrera, para que entonces se hicieran las gestiones para cambiarle el nombre a la calle. Ahora, a partir del verano que viene, se va a llamar la calle Miosotis Familia. Detective Miosotis Familia. Sí. Oh, excelente. Sí, sí, sí. Y eso agenda, fue Agenda Dominicana, ¿qué está haciendo por la comunidad? Porque tengo una mortificación, Nelson, no te la voy, te lo quiero decir, me mortifica mucho. Tú acabas de decir 600,000 dominicanos. Sí, sí, quizá sí, sí, sí. Alrededor de 150,000 dominicanos registrados, listos para votar. No, yo diría que la mitad, aproximadamente 300,000. ¿Por qué esa poca participación en las elecciones? Estuve viendo ahora las elecciones de concejal. Para concejal, sí. Y vi muy poca la participación de los dominicanos. ¿Cuáles son las razones? Tú que eres un conocedor de esto, de la política local y más del Bronx, que no hay una mayor cantidad de dominicanos que incursionan en la política. Bueno, hay dominicanos que incursionan, hay personas que se lanzan y aspiran, pero sin un plan tú vas a fracasar, obviamente. Sin una maquinaria o un grupo de apoyo que te apoye, tú vas a fracasar. Obviamente, nosotros estamos compitiendo con personas que naturalmente son ciudadanos americanos. Solamente tienen que tener la mayoría de edad para registrarse y votar. El dominicano, como inmigrante, tiene que venir, legalizarse, muchos de los casos legalizarse, entonces convertirse en ciudadano americano y después entonces votar. Nosotros tenemos ya eso que va en contra de nosotros. Aparte de eso, de lo que pasa en la República Dominicana y la apatía que eso crea, políticamente hablando, la apatía que eso crea en el votante se refleja aquí. ¿Entiendes? La persona dice, bueno, con todo lo que está pasando allí, yo no quiero, mira, ya yo estoy cansado de político, yo no quiero saber de eso. Entonces, lo que sufrimos somos nosotros, porque ¿quién es que te resuelve los problemas aquí? Es el concejal, es el asambleísta, es el senador. El mundo está dominado por lo político. No, es que todo llega ahí. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la política. ¿Me entiendes? Ahora mismo nosotros estamos incursionando en trabajar con los pequeños comerciantes. Tiene que ver con la política.
porque hay normas y hay designios que la ciudad o el Estado propone que van a afectar a los pequeños comerciantes. Eso tenemos que trabajar de mano a mano con la política. Entonces, el dominicano, y no solamente el dominicano, todos los votantes, todas las personas que viven en un distrito, tienen que, de alguna manera u otra, involucrarse y decir, oye, yo, mi voto cuenta, mi voz cuenta, yo voy a participar y voy a votar. Eso es lo que tenemos que, programas como este, su programa de radio, que lo estuve escuchando, muy interesante hoy, tratar de instar en las personas para que participen, no como un deber, no como un derecho, sino como un deber. Pero yo veo una cosa, y después de esta pregunta, que usted me la conteste, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Sí. Pero los dominicanos votan por el PLD, yo veo 45 mil y 50 mil aquí en Estados Unidos para el candidato de Ultramar, y votan 30 mil por el PRM. Yo conozco un amigo mío ahí que ya metí Santana en el PRM, que tiene cientos y cientos de seguidores y de gente. Santana. Entonces, yo no entiendo por qué ese afán por la política de la República Dominicana aquí, y van y se inscriben y sacan la cédula, entonces no participan donde están su nieto, donde están sus hijos, donde tienen que tomar la decisión. Tenemos una llamada, ¿verdad? Quieren hablar con el amigo Nelson Castro. Buena, buena, buena. Sí, buena. Sí, adelante, adelante. Tenemos aquí a Nelson Castro. ¿Cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Adelante. Es Cruz que le está hablando. Qué bien, dígame si tiene alguna pregunta con respecto a ese tema de la poca participación de nosotros los dominicanos en las elecciones de aquí. ¿Cuáles son las razones? No, felicitar a mi amigo Nelson. Ok. Que sabe, yo siempre he colaborado con él. Okay. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Yo lo que quiero saber, ¿cuál es la opinión de Nelson Castro sobre la retomización de la 169 a la 184, donde la mayoría de los comerciantes van a quedar huérfanos y van a tener que pernoctar a otro lugar? Definitivamente, ok, perdón. Y la política de desplazamiento de los inmigrantes que tienen más de 20 años viviendo en dos bloques a la derecha y dos bloques a la izquierda y tiró en el centro. Gracias. Gracias. Escuche, él le va a explicar ahora. Bueno, Nelson, antes de dar esa explicación a la persona que nos llamó, a nuestro televidente, vamos a una pequeña pausa, y cuando demos para atrás, pues entonces tú me le contestas esa importantísima pregunta. Definitivamente. Adelante, estudio, con los comerciales. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Mi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Nelson, vamos a contestarle esa pregunta importantísima que nos hizo ese amigo televidente sobre lo que puede suceder en este sentido. Bueno, como todos, sabemos que entendemos que la peor arma contra cualquier comunidad es la desinformación. Hay mucha gente que no está siendo informada con lo que está pasando, y peor aún, los oficiales electos o los políticos en esa área están tomando decisiones sin el aval de la comunidad. Yo estoy en contra, aquí públicamente lo digo, estoy en contra de la rezonificación de Jerome Avenue, así también como estoy en contra de la rezonificación que se está haciendo en el Alto Manhattan, en la parte de Inwood. Creo que es abusivo, creo que lo que quieren traer a estas áreas, tanto en el Bronx como en Manhattan, nos afecta a nosotros como comunidad, nos debilita, nos separa.
y estoy en contra, definitivamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Vamos con un poquito brevemente, ¿qué es lo que se quiere hacer entonces? Bueno, tú sabes que el alcalde tiene un programa de crear viviendas nuevas. Ok. Él solamente habla de que se van a crear 48,000 viviendas asequibles, pero tenemos que primeramente ver qué es lo que en realidad es una vivienda asequible. Porque muchas de esas viviendas, la gente de nuestra no la puede pagar, no tiene el dinero para entrar. Te dicen que tú tienes que tener 28,000, $32,000 para entrar, de entrada, ¿entiendes? Como salario mínimo para entrar. Entonces ya se fueron quedando nuestra gente fuera, ¿entiendes? Y ellos están justificándolo como que vivienda asequible, lo cual no es asequible nada. Van a traer un sinnúmero de personas que convenientemente para ellos el área se presta para lo que ellos quieren, porque ellos dicen, bueno, estoy a 10 minutos en tren de la ciudad de Manhattan, donde ellos pagaban cómodamente $4,000 de renta en downtown, ahora van a pagar aquí $2,000, y ellos también con eso, porque tienen tren ahí, tienen todos los beneficios, tienen todas las comodidades y están a un paso de Manhattan. Entonces, ¿qué van a hacer? A quitarnos nuestras viviendas que tenemos ahora mismo, a desplazar a los negocios que están en el área para traer viviendas y otros negocios que en realidad nosotros ni siquiera podemos poder comprar en ellos. ¿Entiendes? Nosotros vamos a tener que comprometerte públicamente con los amigos televidentes y con este programa, porque tenemos que hablar mucho de ese tema. Bueno, ese tema tenemos que sentarnos, educarlo, porque a nosotros no han dicho lo contrario. Hemos hablado con algunos políticos y no han dicho que ahí van a montar un shopping center muy importante y que eso va a generar empleo, al desarrollo y va a generar empleo al desarrollo del condado del Bronx. Entonces, tenemos que sentarnos, analizar. Pedro, imagínese que Steve Santana, que vive en ese vecindario, ¿verdad?, tenga que mudarse de ahí y para trabajar en el centro tenga que venir, coger una guagua para ir al centro donde él, un centro de o sea, de un shopping center que va a estar en el barrio donde él vivía antes. ¿Usted se imagina eso? Eso es ilógico. O sea, eso es ilógico. Porque si tú vas a crear los trabajos, créalo para las personas que se van a quedar ahí, porque eso es para ellos que lo están haciendo. No, ellos están creando trabajos, sí, van a crear trabajos, pero para personas que van a venir de fuera a trabajar aquí. Pero yo creo que, si por ejemplo, si se hace un convenio con las autoridades, lo político, de garantizar un porcentaje para la persona que ya que residen ahí dentro de por muchos años en el condado del Bronx, se queden. O sea, vamos, pues tenemos que sentarnos, porque nosotros no podemos quizás oponernos al desarrollo de las comunidades. Nelson, ya nos están haciendo señas que tenemos que ir. Nuestros 30 minutos se fueron corriendo. Pero volando. Yo te invito a que tienes que volver aquí a La Verdad Hablada para que hablemos, porque la verdad es que es muy interesante. No, definitivamente. ¿Qué mensaje tú le envías a esa comunidad dominicana que te está viendo por Canal América, por el 10-14 de Ótimo? ¿Qué tú tienes que decirle a los dominicanos? Ya estamos en Navidad también por ahí. No, Navidad. A la comunidad dominicana que estemos alerta, yo creo que la desinformación es rampante en nuestra comunidad. Tenemos que trabajar y reclamar y exigir de nuestros oficiales electos. Para eso están ahí, nosotros somos que lo ponemos y definitivamente debemos tocar en sus puertas cuando hay cualquier problema y definitivamente demandar de ellos que nos informen mejor de todo lo que está pasando y cuáles son las repercusiones de las cosas que están haciendo. Muchísimas gracias, Nelson Castro. Señores, vivan con amor y paz y van a lograr la felicidad. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios no lo permite.